Estamos en la isla de Mechuque, una de las 40 que componen el archipiélago de Chiloé. Fue fundada hace más de 300 años. Y en este lugar ocurrió un fenómeno increíble que aún no tiene explicación. Su protagonista, su familia y la comunidad por primera vez permiten que esta historia, mezcla de leyenda y de mito, se exprese con toda la fuerza y el sentimiento de una verdadera realidad. Este joven de 16 años es Javier Aguilar Barría, pero todos lo conocen por Carito. Desde niño he vivido en esta isla de Cheñao. Todos los días viaja hasta Mechuque para asistir a la escuela. Su padre es agricultor y de vez en cuando recoge productos del mar. También tiene algunos animales. En todas estas faenas, Carito lo ayuda después de clases. Anda con tu papá en la cosecha. ¿Iban a venir a almorzar o no? No, hay que llevarle el almuerzo. Ahí dijo tu papá que apenas que llegaras que le fueras a ayudar. Voy a enseñar el caballo entonces. Oye, ¿qué has sabido del Ramoncito? Nada todavía. Anda desaparecido. ¿Qué le habrá pasado? ¿No se habrá ido a Puerto Montt? ¿Era bien patiperro este chiquillo? Ya habría vuelto, ya. Además, ¿qué iba a hacer sin plata? ¿Te sirva el tiro? No, ponga la comida en la vianda. Yo como con ellos allá. Si queréis comer con ellos, tenéis que irte al tiro para que no les llegue fría la comida. Ya, chao. Ramón es un compañero de Carito y sus padres viven a pocos kilómetros de su casa. La sorpresiva desaparición ha inquietado a la reducida comunidad de Cheñao. En el galpón te dejé las papas. Ay, qué bueno que trajeron, ya se estaban acabando las otras. ¿Hay vino? Ahí en la mesa te dejé media botella. Siéntate nomás, viejo, al tiro te sirve. Lleven el papá. ¿Supo que encontraron al Ramón? ¿Quién te dijo eso? Cuando fui a comprar harina al pueblo lo estaban comentando. Pero yo no lo vi en la escuela hoy día. Lo encontraron muerto en la playa. Muerto. No te puedo creer eso. Bueno, ¿y qué esperabas, mujer? Ya llevaba 3 semanas desaparecido. ¿Se ahogó? Aún no se sabe con claridad, pero
La señora Florencia dijo que le encontraron el cuerpo todo destrozado y que incluso costó reconocerlo. Mañana tempranito voy a ir a darle el pésame a don Ricardo. Sí, yo también. A ese cabrón le gustaba bañarse en la noche en la playa. Ahí tienen las consecuencias. Sí, pero era re bueno para nadar. Dicen que siguió una luz y que después no pudo volver. Oye, ¿qué es en la tarde? No sé, ¿por qué? Vamos al acantilado. No creo que pueda. Tengo que ir a ayudar a mi papá. Ya. Oye, ¿y fuiste al entierro del Ramón? Sí. ¿Te diste cuenta de algo raro? Nadie pudo verlo en el cajón. ¿Y eso qué tiene? Es que murió embrujado. ¿De dónde sacaste eso? Pero si todas las noches se bañaba en la playa y con luna llena. ¿Tú crees que se ahogó? No, se lo llevó el caleuche. ¿El caleuche? Siempre devuelve los cuerpos irreconocibles, destrozados. ¿Y tú de dónde sacaste tanta imaginación? El caleuche se queda con el espíritu y después los hace regresar convertido en otra persona. Pasando cosas raras en la isla. ¿A qué se refiere, vecino? A la muerte del Ramoncito. Prácticamente lo destrozaron. ¿Y ya me comí un vasito de carne? Claro, pero mira, le falta un poquito para el otro lado todavía. Oye, ¿sí? ¿Has visto al Carito? Atienda, pues, hija. No, pero si quieres se lo busco. Te lo agradecería harto, mira que... Este cabro, si no le dan la comida servida, no come. ¿Está enfermo el Carito? No, ¿por qué? No, porque en la escuela ya casi no conversa con nadie y anda súper callado. Está andando así desde que pasó lo del Ramoncito. Viste que eran tan amigos. Bueno, usted sabe que los peces no perdonan. Yo no creo que hayan sido los peces. ¿A mí qué tiene que ver con su padre, don Pepe? Hay mucha gente que lo odiaba. ¿Una vendetta a su papá? No. Oye, anda a buscarlo nomás, esto ya ligerito va a estar listo. Ya, bueno, no se preocupe, yo voy al tiro. A ese cabro lo embrujaron. Sin duda, la desaparición y posterior muerte de Ramón dejó una estela de preocupación y misterio en la gente. Carito asumió la pérdida con particular emoción, y desde que aquello sucedió, su conducta fue diferente. Oiga, ¿y mi papá? Ya se fue, ya. Oye, ¿tú? ¿Recién te venís levantando? Que me quedé dormido. Ya, ahí en la cocina hay pan amasado, vaya. Yo le sirvo al tiro, hijo. No, no se preocupe. Voy a estar esperando el bote. Llévate un sanguchito para el viaje, entonces. No, gracias, mamá, si no tengo hambre. Oye, tu papá dijo que te fueras ya a la cosecha después de clase. Oiga. ¿Usted cree en el caleuche?
¿En el Caleuche? ¿Por qué me preguntas eso? Dicen que al Ramón se lo llevó el Caleuche. Apúrate, será mejor, si no vaya a llegar atrasado. Ese verano de 1974, el joven estudiante acudió como todos los días a la escuela en la isla de Mechuque. No obstante, no existe registro sobre su viaje habitual en lancha con ese destino. Del mismo modo, no hay antecedentes que en la tarde hubiese regresado a esta isla. Lo cierto es que su padre, don Francisco Aguilar, y su hermana Paola trabajaron en la cosecha sin su presencia. Ambos ignoraban cuál fue la razón que los motivó a abandonar esta obligación diaria. Y por cierto, esperaban regresar a casa para exigirle una explicación. ¿Llegaron temprano? ¿Qué les pasó? No llegó la camioneta. Ah. Así que tuvimos que dejar los sacos en la cosecha. Hasta mañana. Ya debe estar por hervir el agua, así que parece tomen un tecito. Yo me tomaría un mate. Mijita. Vaya, vea si queda hierba en la despensa. Oiga, mamá, ¿y Carito dónde está? ¿No andaba con ustedes? No. ¿Acaso no fue a clase? Vaya, partió después que ustedes se fueron. Entonces este tiene que haberse pasado donde el vecino. No, me habría dicho. ¿Ahora qué es ya? Han de ser más de las 7 ya. Y no lo habrían dejado castigado. Ay, niñita, no diga tontera. Bueno, si no está en la escuela, ¿dónde está entonces? No le habrá pasado algo, ¿no? Hace días que lo veo raro yo. Sí. Además que nunca llega aquí después de las 2. Paulita, prepárame el caballo. Voy a ir donde don Ricardo. ¿Cómo está, don Ricardo? No, por aquí nomás. Sabe, estoy muy preocupado. El Carito no volvió. ¿Cómo que no volvió? No, salió temprano a la escuela y no volvió. Por eso quería saber si su hijo lo habrá visto. Bueno, para acá él no ha venido. ¡Felipe! Sí, ya voy. Hola, don Antonio, ¿cómo estás? Hola, Felipe. Oye, el Carito no ha llegado a su casa. ¿Tú sabes a dónde fue después que lo dejó el bote? Pero si el Carito no fue a clase. ¿Estás seguro? Seguro, si yo incluso pensé que estaba enfermo. ¿Dónde se habrá metido este cabro? Pero mire la hora que es. Oiga, pero ¿y qué pasó? ¿Lo retaron? O a lo mejor discutió por algo, se enojó. No, usted sabe cómo lo tratamos en la casa. Él fue a la escuela y no volvió. Oiga, ¿y le preguntó a don Luis, el del bote? No, es de otra isla. Mañana se lo voy a consultar. Pero se imagina este cabro solo en la noche, ¿qué va a hacer? Ya, tranquilo, vecino. Vamos a salir a buscarlo todo, ¿ya? Vamos a ir a buscar gente, venga ahora. Ok. Vamos. Dale, vamos. Gracias. Adelante, vecino, pase. Gracias. Nosotros vamos para allá, vecino. Perfecto. Rápidamente, la pequeña comunidad de Cheñao se reunió para salir en busca de Carito. Sin duda, la fatal desaparición de Ramón alertó a todos sobre la urgente necesidad de localizarlo antes que tuvieran que vivir
el mismo desenlace. Con luces, linternas y una serie de indumentaria hechiza, todos se internaron en el bosque, el único lugar donde muchos suponían podrían encontrarlo. Era primera vez que este joven abandonaba su hogar. Y ciertamente, no existían motivos para que se fuera sin avisar. ¡Vamos, cabrón! Los vecinos se dividieron en grupos y hurgaron por todos los rincones del bosque sin encontrar rastro alguno de su presencia. Al fragor de esta búsqueda se tejieron varias hipótesis. Unos llegaron a pensar que Carito había huido a otra isla con alguna polola. Otros, sin embargo, supusieron un accidente cuando regresaba a casa. Pero el argumento más recurrente fue atribuir la desaparición al mismo fatal resultado que tuvo Ramón frente a un posible asesino que rondea por la isla. ¿Notaron alguna actitud rara, no habitual, un poco de parte de él? La búsqueda nocturna no tuvo éxito y hubo que resignarse a una cooperación más oficial. Al tercer día, don Francisco y la señora Eduviges se vieron en la necesidad de denunciar la extraña desaparición de su hijo a carabineros de Mechuque, quienes se encargaron de inmediato de la diligencia. Lamentablemente pasaron los días y Carito continuó fuera de su casa. Sus compañeros de colegio también sentían diariamente su pérdida. Tomen asiento, no se vayan todavía. Como ustedes saben, Javier Aguilar, o el Carito, como muchos le dicen, está desaparecido hace una semana. Señorita, ya son 10 días. Sí, tienes razón, ya son 10 días y no hemos sabido nada de él. Yo creo que al Carito le pasó lo mismo que al Ramón. Ay, ojalá que no. Yo tengo fe que él va a volver a su casa. Yo creo que lo mataron, señorita. Bueno, en todo caso, yo quiero que la experiencia de Javier les sirva. Por favor, váyanse directo a su casa y si han de pasar a alguna parte o van a salir, por favor, avísenle a sus padres para dónde van, ¿ya? Señorita, perdóneme, pero yo creo que al Carito se lo raptaron. Ay, Felipe, ¿y quién se lo va a querer raptar? Por favor, cualquier información que tengan acerca del paradero de Javier, avisen inmediatamente a Carabineros, ¿ya? Pueden retirarse hasta el lunes, joven. Si bien las teorías sobre la desaparición de Carito cundían rápidamente entre la población, el tiempo se encargó de borrar todas aquellas relacionadas con un asesino en la isla. Para muchos, ya no existían dudas que el joven o huyó de Chiñao o fue víctima de un hechizo. Hola, Paola. Hola. ¿Qué andáis haciendo por aquí? Vine a comprar verduras. Oye, ¿sabes que supe lo de tu hermano? ¿Te contaron? Sí, me pareció increíble. Y ¿sabes que he escuchado comentarios? ¿De qué? De tu hermano. Bueno, es que dicen que lo han visto. ¿Por aquí? Bueno, tú sabes cómo es la gente. En realidad yo no les creo mucho. ¿Pero y dónde lo vieron? Mira, no sé si lo vieron. Pero dime, ¿por qué supiste? Es que sabes que en la feria artesanal que se pone aquí los domingos hay una vieja que dijo que en el peñasco había un loco que se quería tirar al mar. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Carito? Bueno, es que como dijo que era joven y a tu hermano le gustaba ir para allá, yo pensé que podía ser él. Se paga. Las palabras de su amiga calaron muy hondo en Paola, quien sin contarle nada a sus padres, ensilló el caballo y se dirigió al mismo sitio donde supuestamente su hermano había sido visto. Si bien el rumor era absurdo, se hizo de coraje y quiso registrar, no sin temor, todos los rincones de este acantilado.
Pero ¿cómo no vaya a saber dónde estuviste? Fue más de una semana. No sé qué me pasó. No recuerdo nada. ¿Pero cómo fue que fuiste a parar ese acantilado, hijo, por Dios? Tampoco sé. Mira, Carito, estamos muy contentos de que hayas vuelto. Yo no te voy a pegar. Tu mamá tampoco. Pero por favor, dinos dónde fuiste. Tu papá tiene razón, pues, hijo. Si nosotros, tú no te imaginas cómo te echamos de menos. No te imaginas cómo todos los días le pedíamos a Dios que por lo menos no te hubiera pasado nada. Pero si no me pasó nada, mamá. Y por eso mismo, pues. Nosotros somos una familia. No nos importa, ¿cierto, viejo? Si te fuiste a Castro, si te fuiste a Puerto Montt. Pero tenemos derecho a saber, viejo. A mí me van a preguntar. Bueno, ¿qué les digo? ¿Que te robó un marciano? ¿O que te echamos de la casa? ¿O que te volviste loco? Bien. No sé dónde fui. No sé cuánto tiempo estuve fuera de la casa. No sé nada. Hagan cuenta que desperté recién. ¿Y quién te va a creer que te desapareciste así nomás? ¿Y qué quieren que haga yo? Si yo no sé nada. Vaya usted a descansar un ratito en su cama, tranquilito, duerma. Y después yo le llevo un platito de comida. Vaya. ¿Supiste que apareció el Carito? Sí, qué bueno. Yo pensé que le había pasado lo mismo que al Ramoncito. Yo creo que lo mismo. Lo único que no murió nada más. ¿Por qué dices eso? Porque los dos fueron embrujados. Ay, mujer, no seas mal hablada. Si fuera así, no habría regresado. ¿Y cómo explicáis que no recuerde nada? ¿No supo dónde andaba? Si volvió con la misma ropa, tal como se fue. Bueno, lo importante es que apareció y que está bien. No hay que estar tan segura. Primero hay que romper la maldición. Ya va a empezar la misa. Después hablamos. No se olviden que todos los temas que tratamos hoy día entran en la prueba de mañana. Salgan a recrearnos. ¿Javier? Sí, señorita. No habíamos tenido la posibilidad de conversar. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, disculpa mi curiosidad, pero es que acá en la isla se han comentado tantas cosas que prefiero preguntarte a ti, ¿no te parece? Dígame. ¿Dónde estuviste? No lo sé, señorita. Si no me hubiesen dicho en la casa que estuvo ausente por un tiempo, no me había dado cuenta. ¿Quieres decirme que no tienes conciencia de qué pasó? Así es. ¿Y qué es lo último que recuerdas antes de esto? Que salí de la casa para venir a la escuela. O sea, que no saliste de Chañao. Por lo menos hasta ahí recuerdo. Entiendo. Anda al patio nomás. Disculpa si te molesté con tantas preguntas, pero es que era necesario conocer tu testimonio. No se preocupe. Hasta luego. Hasta luego. Después de interrogar a Carito, todos concluían que efectivamente él desconocía lo que le había sucedido. Y por lo mismo, se creó en torno a él una atmósfera de incertidumbre.
En su hogar decidieron no presionarlo más y se resignaron a que ese traumático episodio se transformara solo en una simple circunstancia. Pero más allá de estos pensamientos, sus padres intuían que algo increíble se escondía detrás de este fenómeno. Sin decírselo a él, comenzaron a vigilarlo más a menudo y en lo posible a no dejarlo mucho tiempo solo, ya que se consumía rápidamente en el mundo secreto de sus reflexiones. Carito también comprendía que necesitaba gastar provechosamente su tiempo y así no caer en depresiones. De tal modo que comenzó a ayudar a su padre con más frecuencia, hecho que le hizo cambiar positivamente su conducta. A ver, Paulita, téngame esto. Ojalá tu madre tenga algo de comida. Ya tengo un diente. ¿Y así es usted que el Carito es comilón? Parece que dejamos el portón abierto. Hay que ir a cerrarlo. Se pueden salir los animales. ¿Voy a cerrarlo? No voy yo. Ustedes sigan. Lo alcanzo después. ¿Se demora tanto? No sé, yo creo que fue a cerrar los dos portones. Pero igual, no tendría por qué demorarse tanto. ¿Lo voy a buscar? No. No, tengo hambre. Bueno, ya no alcanzará. Ni don Francisco ni su hija Paola lograron percatarse que Carito estaba expuesto otra vez a los caprichos de un nuevo suceso de desaparición. Ambos ignoraban que a plena luz del día y a solo metros de su casa, este joven comenzaba nuevamente su odisea. ¿Pero cómo lo dejaron solo, pues viejo? Pero si solo volvió a cerrar la puerta. Y nos cabríamos de esperarlo. ¿No es cierto? Sí, pues si creímos que se había venido por el atajo. Además, ya debe estar por llegar. Mira la hora que... Seguramente le está pasando lo mismo que la otra vez. ¿Que desapareció? Me muero. Si le pasa algo esta vez. Esperemos. ¿Usted sabe cómo es el Carito? A lo mejor se fue a pescar salmones con el Felipe. ¿Que no te das cuenta que él nunca llega tarde y nunca sale sin permiso? Vamos, no te pongas nerviosa. ¿Ah? Yo voy a salir a buscarlo. ¿Y dónde? ¿Por qué no vamos donde lo encontré la otra vez? ¿En el acantilado? Sí, tenéis razón. Vamos. Viejo. Si lo que le pasa al Carito tiene que ver con otra cosa. ¿Quién no quieren entender? Todas las presunciones de la madre eran acertadas. La ausencia de Carito tenía las mismas características de la vez anterior, pero con un agravante. Ahora no sabía ni siquiera dónde comenzar a buscarlo. En esta segunda, pero no menos sorpresiva desaparición, se estimó tempranamente dejar constancia en Carabineros. ¿Cómo era de pensar los rumores fueron tan o más agudos que la ocasión anterior? Esta vez la idea de que el joven Chilote estaba siendo objeto de fenómenos sobrenaturales e inexplicables cobraban fuerzas en la comunidad. Por supuesto hubo revuelo, ya que de ser así toda la población de Cheñao podría sufrir las mismas consecuencias. Muchas veces Carito preguntó sobre algunas leyendas que se propagan en la zona, particularmente del Caleuche. Las respuestas que obtuvo fueron vagas. Tampoco nadie pudo dilucidar frontalmente la muerte de su amigo Ramón, que sin duda gatilló su actual conducta. En estas circunstancias,
Solo la fe y la devoción aparecían como la única tabla de salvación. La primera vez que este joven desapareció, lo hizo por un lapso de 15 días. Ahora ya se han enterado 3 semanas de ausencia y no hay ninguna señal que pueda orientar su búsqueda. El asunto es grave y la señora Edwiges tiene conciencia que ya no hay muchas esperanzas de volver a encontrarlo. Regreso a casa y a la vida de Carito dejó nuevamente un cúmulo de dudas. Tampoco en esta ocasión él supo responder a las preguntas que le hicieron sus familiares. La señora Edwiges y don Francisco, personas simples y trabajadoras, no tenían armas para entender este misterio que se repetía peligrosamente con su hijo. Por esto, salieron de la isla de Cheñao para llevar al joven a una psiquiatra, que luego de varios exámenes estableció que se encontraba completamente sano. ¿Y cuándo le vaya a comprar los remedios? A fin de mes. Si no me alcanzó con la plata que llevaba. ¿Y cómo lo encontró el médico? Bien. Pero dijo que había que tenerlo en observación. A mí que no creyó nada de lo que está pasando al Carito. Ya te dije. Lo único que faltaba era que lo consideren loco. Igual a esta doctora él le contestó todo lo que le preguntó. Todo. Pero a mí lo que me asusta, viejo, es que cada vez que desaparece se demora más días en volver. Y lo malo es que ni se acuerda dónde estuvo. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que está aburrido de estudiar. No, no creo si la escuela es lo que más le gusta. Yo no estaría tan seguro. Claro, además con las cuestiones que le pasan, ¿qué ganas de estudiar va a tener? Sería re bueno que me ayudara a mí. Habla más despacio que no puedo escuchar. Aquella conversación se hizo realidad más temprano que tarde. Carito debió, por seguridad, abandonar la escuela y destinó todo el tiempo a compartir labores con su padre. Para no presionarlo esta vez, nadie de la familia quiso continuar interrogándolo, dando así por superado el problema. Pero lo cierto es que el fenómeno que había experimentado este joven no era precisamente para olvidarlo. Incluso él mismo, al sentir la trascendencia que tenía para los suyos y la comunidad de la isla, su desaparición, comenzó a temer por su vida. Además, quienes creían que una mano fantasmal lo tomaba y lo dejaba a su antojo, tenían casi certeza que de haber una tercera oportunidad, podría ser fatal. Ya. Ahí te puse 2 panes y un poco de jamón porque se hagan unos sanguchitos y les da más hambre. Sí, porque este caro es más recomilón.
Oye. Bueno, ¿qué pasa que no se ha levantado todavía? Estoy cansada de llamarlo ya. Y hace rato le tengo listo el desayuno ahí adentro. Toma. Anda a verlo. Mire que estamos atrasados. Yo no sé por qué se puede haber quedado dormido si anoche se acostó re temprano. ¡Carito! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡El Carito! ¡El Carito se fue otra vez! ¿Pero cómo? No está en su cama. Volvió a desaparecer. ¿Pero qué no puede ser? A lo mejor fue a dar una vuelta. La cama está igualita como la dejé. Tranquilízate. Cállate, cabrón. Ya no sé qué hacer, padre. Tranquila. Carito va a volver. Esto no es normal, es como un castigo. Si esto viene de Dios, es una prueba. ¿Y si viene de otra parte? ¿No cree, padre, que sería bueno bendecir la casa? Pero por ahora, vamos a orar para que Carita aparezca. Siento que no lo voy a ver más. No hay razón para pensar así. Yo creo que a mi hijo me lo embrujaron, padre. Si no puede ser, que desaparezca, se lo traiga a la tierra y después ni sepa dónde estuvo. Pero no es bueno poner oídos a esos rumores. No son rumores. Al niño le pasa eso en esta isla y en ninguna otra parte más. Eso a mí no me lo saca nadie de la cabeza. ¿Puedo atenderla? Soy Elizabeth, la profesora de Carito. Ah. ¿Cómo está? Gusto en conocerla. ¿Y qué la trae por aquí? Vine a saber si ha tenido noticias de su hijo. No. Lamentablemente no hemos tenido noticias. Ya lleva más de un mes desaparecido. Sabe cómo hemos sentido su ausencia en la escuela. Gracias, señorita. Yo creo que esta vez la cosa es seria. ¿Qué lo hizo? Mire, esto no se lo he dicho a mi vieja, pero yo creo que él no va a aparecer. Yo no sería tan pesimista, tomando en cuenta que antes regresó. Ojalá Dios la escuche. Pero hay que aceptar la realidad. ¿Sabe, don Antonio? Hay una información que no sé si es buena o mala, pero yo tengo que dársela. ¿Relacionada con mi hijo? Yo creo que sí. Hace dos días, en el sector de las salmoneras, encontraron ropa de estudiantes flotando en el mar. ¿La de Carito? No sabría decirle. Pero no hay que descartar nada. ¿Y el cuerpo? Discúlpeme, don Antonio, esa es toda la información que manejo. Si antes hubo incertidumbre, ahora era mayor. Sin darse cuenta, todos esperaban encontrarlo, pero no necesariamente vivo.
La maldición, el hechizo o la brujería, fuera lo que fuera, cerraría el ciclo mortalmente. ¿Quién lo trae por acá? Le traemos una sorpresa. Pero pase, pase, que ha de venir cansado usted. Ustedes no nos van a creer, pero estábamos en el monte cortando leña y nos encontramos con su hijo. ¿Con quién? ¿Con quién va a ser? Pues con su hijo, con el Carito. ¿El Carito? ¿Y dónde está? ¿Y en la carreta? ¿Dónde? ¿Qué le pasa? ¿Está muerto? Respira sin problema, pero así lo encontramos durmiendo profundamente en el bosque. ¿Pero qué estaba haciendo en el bosque? No sé, pues, vecino. Pero a nosotros nos pareció bastante extraño que estuviera ahí. ¡Hijito! ¡Hijito, despierta! ¡Hijito! ¡Carito! ¡Carito! ¡Mira! ¡Somos nosotros! ¡Hijo! ¡Viejo! Parece que está despertando. Parece que no le pasa nada. Siempre le pasa lo mismo. Es como cosa de magia. Yo no creía en esta cuestión, pero por esto que le pasa es bastante extraño. Esto no puede ser normal. El Carito está embrujado. ¿Qué estáis diciendo? A él le echaron una maldición. Ayúdame, ayúdame a bajarlo. Siempre se demora mucho en recuperar la conciencia. Sea lo que sea, esto tiene que terminar. Vecino, acompáñame a la casa. Lo invito a un mate. Según la contabilidad que hemos hecho y escudrillando bien el caso, él estuvo desaparecido un total de más de 140 días en varias oportunidades. La más larga es la de más de 50 días. Lo curioso del caso es cuando volvía, él estaba con la ropa intacta, zapato y todo lo demás. En un tiempo tan grande, tiene que haber sufrido normalmente deterioro en la ropa, en la vestimenta, pero volvía con su vestimenta y zapatos como en el momento que desaparecía. Carito estuvo 50 días desaparecido. Encontrarlo con vida fue para todos un milagro. Y por lo mismo, sus padres no estaban en condiciones de soportar una próxima partida. Cuenta que tenemos que hacer algo. Sí, mamá. Esto me está asustando. Tú tienes que saber que cada vez que te pasa esto, te estás demorando más días en volver a la casa, hijo. Tu mamá llegó a pensar que te desaparecería y para siempre. ¿Verdad, mamá? Es cierto. Tú no te imaginas, hijito, cómo le pedí a Dios volver a verte. Yo creo que no sería capaz de resistir otra partida tuya así. Carito, hijo, no lo tomé a mal. Tú nunca te metiste con brujo. ¿Qué me dice eso, hija?
Porque todo esto que te pasa no tiene explicación. Nadie lo entiende, hijita. Yo... incluso fui donde el cura Raúl para que viniera a bendecir la casa. Ya le dije ya. Yo también siento miedo. Hay algo que me pasa cuando caigo en esta cuestión. Nosotros estamos seguros de que tú te desaparecí solo en esta isla. A lo mejor hay algo acá que me provoca esto. ¿Ustedes creen? Yo estoy casi segura. Además, no podemos echar en saco roto lo que dijo el Felipe. ¿Qué dijo? Que te echaron una maldición. A lo mejor va a ser que me vaya a esta isla. Pero tú entiendes que nosotros no te estamos echando, ¿cierto? Nosotros lo único que queremos es lo que... lo que sea mejor para ti, ¿no? Por eso es mejor que me vaya. Los padres tuvieron que haber consultado a mucha gente que sabía de casos semejantes. Por lo tanto, ellos tienen que haber tomado esta decisión y, en mi concepto, fue acertada. Porque él, en la isla, corría peligro su vida. Es decir, podía haber desaparecido para siempre. La decisión fue dura. No solo para su familia, sino que para toda la isla. Comprender que quizás la única salida para auxiliarlo era distanciarlo de este lugar dejaba un sabor amargo. Aún así, esta mañana de marzo de 1976, todos acudieron a su despedida. Nadie pudo evitar el profundo sentimiento de tristeza que significó verlo partir a la Argentina. Tranquilo, era sin duda el más angustiado. Le hubiese gustado quedarse, pero entendía que este autoexilio no solo era la única opción, sino quizás la última para librarse de este extraño fenómeno que atentaba contra su vida. Por supuesto, se traga su emoción para no preocupar a sus padres.
Cuando aún no cumple los 18 años, este joven debe resignarse a tener que huir de sus propios fantasmas. El viaje será largo, y el olvido para los suyos lo será mucho más aún. Nadie puede dejar de recordar en este momento la figura del niño Ramón, quien murió trágicamente y sin explicación 2 años antes. Sin duda, la suerte corrida por su amigo hizo que Carito tuviera fuerza y coraje para llevar a cabo la más angustiosa despedida de esta isla que lo vio crecer. Ahora se aleja por tiempo indefinido de sus seres queridos, a los cuales difícilmente podrá olvidar. Esta es la isla de Mechuque donde estudiaba Carito. Aquí encontramos a un ex compañero, Edison Barrientos, quien recuerda así ese extraño suceso. ¿En realidad usted fue compañero de Carito? Sí, en la realidad que sí. Fuimos compañeros aquí en el colegio de Mechuque por un lapso de un año aproximadamente. Cuando él desapareció en el lugar en su pueblo, que es la parte de Cheneao, bueno, lo que yo pensé, de que hubo la posibilidad de que se podía perder, o sea, como que se perdió, como que él murió, ¿no? Algo de eso ya. Pero al transcurrir el tiempo, cuando él apareció ya fue diferente. Fue diferente porque ya no sabía qué pensar, o sea, pensar en qué, en qué cuenta mucho, en brujería, o que cuenta una historia aquí en Chiloé. Pero no sé, eso yo no me atrevo a decir eso ya, no me atrevo a decir eso. Se pensaba que él podía tener su polola, ya, pero al transcurrir el lapso del tiempo no fue así, porque incluso hubieron personas que pudieron pasar casa por casa y jamás nunca se encontró con una niña, o sea que él no se encontró en ningún lugar, en ninguna casa. Estos son hoy los verdaderos padres de Carito, quienes se negaron a dar su testimonio, ya que aún no pueden superar el traumático episodio que forzó la huida de su hijo a la Argentina. No obstante, en Mechuque localizamos a Eduardo Aguilar, hermano de su padre, quien vivió así la experiencia. Esta historia es muy impactante, don Eduardo, y la verdad es que el pueblo, la comunidad, no sabe explicarse qué realmente sucedió con Carito. En lo fundamental, ¿cuántas desapariciones tuvo él? Bueno, mi sobrino tuvo 3 desapariciones, pero esto, francamente, oiga, no sé. Sabía claro el lugar a donde se encontraba este niño. Porque la primera vez anduvo desaparecido 8 días. Y después de los 8 días, sí, volvió a su casa. Y después cuando fue papá a buscarlo, le preguntó si dónde estuvo tantos días. Porque él estaba tal cual salió, la ropa limpia, no estaba desnutrido, ¿no? Se veía igual. Entonces, este no daba ninguna solución porque decía que no se acordaba. Y comenzaba a llorar. Por la segunda vez, cuando desapareció de vuelta, ahí ya comenzaron a tomar por otra forma. Porque primero creían que estaría paseando, pero después, cuando la segunda vez que desapareció, que estuvo como un mes y algo desaparecido, ahí tomaron ya otra forma los familiares para buscarlo, buscaban vecinos que le ayuden, ¿no? Pero nadie sabía dónde estaba su paradero. Él cuando era encontrado después de cada desaparición estaba con su ropa intacta, ¿no? Limpio, limpio. Quiere decir eso de que este hombre estaba en algún lugar seguro, ¿eh? O en casa, porque en otro lado tenía que haber estado sucio. No presentaba nada de eso. Él no recordaba lo que había pasado. Despertaba, llegaba, lo llevaban a la casa, lo mandaban a lavarse, pero siempre con la ropa, ¿no? Totalmente limpia siempre, güey. ¿Eh? Y en un mes y medio no podía ser. ¿Y en casa se le indagaba respecto a su paradero? Claro, el papá. Llegaba papá y siempre lo primero que hacía, claro, como cualquier padre, esperar a ver a dónde estaba, a tomarle declaraciones. Y él solamente se dedicaba a llorar. En llorar y que no se acordaba. ¿La comunidad cómo sentía este fenómeno? ¿Lo aceptaba, lo rechazaba, le daba miedo?
Había mucha preocupación, porque nadie sabía de qué se trataba. ¿Cómo era ese hombre joven? Creían a lo mejor que andaría por ahí por cariños amorosos, como acá se acostumbra así, ¿eh? Pero por lo visto no era eso. ¿Existían rumores de algún mal hechizo? Sí, se tomaba así, que fue parte de un hechizo. Entonces, por eso muchos vecinos ayudaban a buscarlo. Tanto de noche porque creían que podrían encontrarlo en alguna parte. No, pero todo eso fue inútil. No pasaba nada. Luego que lo encontraron por tercera vez, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo con él? Bueno, después creyeron de que este niño estaría tal vez medio enfermito de la cabeza, porque ¿cómo desaparecía? O embrujado. O embrujado. Entonces lo llevaron a un psiquiatra y vieron que no tenía nada. El niño estaba sano. Después este niño tomó la decisión de irse para Argentina y de ahí se fue por allá, se quedó por ahí y hasta el día de hoy no ha vuelto, ni se sabe de él. Según se cree que está muy bien. ¿Cuál es su opinión sobre este caso? Es misterioso. Estas islas son así, pero jamás había sucedido igual. Algo parecido. Y desde entonces tampoco se ha oído otra cosa, ¿eh? Que vuelva a suceder la misma, la de esta misma historia. Don Eduardo, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista y acercarnos de alguna manera a este fenómeno que hoy por hoy todavía es desconocido. Yo como realmente no lo entiendo. Sí. Bueno, pero lo que es misterioso, es misterioso. Muchas gracias. Y a ustedes recordarles que una experiencia de este tipo perfectamente le podría suceder a usted el día menos pensado. El misterio que rodeó la partida de Javier Aguilar Barría, el Carito, tuvo varios desenlaces. Luego de un largo viaje, llegó finalmente a la Argentina. Desde allí escribe habitualmente a sus familiares. Trabaja en una importante empresa y ha logrado a través del tiempo establecerse con propiedad en aquel país. Se casó y formó su propia familia. Sin duda el hecho más significativo es que nunca más volvió a experimentar aquel fenómeno denominado por los parapsicólogos como traslocación. Los antecedentes de esta historia también están connotados en un libro del escritor y periodista Antonio Cárdenas. Javier tiene en la actualidad 42 años y nunca más volvió a Cheñao. Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.